El principal problema de México era la corrupción. Por eso no avanzábamos, por eso no había progreso y mucho menos justicia. Y ese tema estaba vedado. No se trataba. Bueno, ni siquiera se consideraba como delito grave. Entonces, no podemos dar tregua a la corrupción. Aunque se molesten, aunque se enojen. Porque no es una pandemia, lo he dicho muchas veces. Es la peste. Es la causa principal de la desigualdad económica y social en el país. La corrupción es un fenómeno que se da arriba. Y para que quede más claro, aunque se genere polémica, con todo respeto, porque siempre digo lo que pienso, en el México prehispánico no había corrupción. La corrupción llegó con los invasores. Por eso es que México ha resistido, porque en sus raíces profundas existen esos antecedentes de honestidad en el pueblo. Son virtudes que se han mantenido con el paso del tiempo. Entonces, para los jóvenes, no permitir la corrupción, no aceptar a los corruptos. Hay que señalar al corrupto, estigmatizar al corrupto, que les dé vergüenza, que les dé pena, que no se les aplauda.